opinión independiente. Han pasado tantas cosas en las últimas, sobre todo este fin de semana, las secuelas también de esta colisión de dos trenes en la zona o en el acceso sur a Santiago, que obviamente sigue su indagatoria, se ha pedido una auditoría internacional y que probablemente va a ayudar a poder esclarecer qué es lo que pasó. Pero en materia, y esto no se nos puede olvidar ni puede salir el foco de ello, en materia de corrupción. Recordemos que está al menos una de las ministras tangencialmente vinculada en un reportaje que se conoció que tiene que ver con el teléfono de Hermosilla, donde una de sus parejas, ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría ofrecido o ofreció porque se está reconocido el hecho, un doctorado con un puesto en una de las fiscalías, que es la Centro Norte en Santiago, a un postulante para fiscal nacional, que es Carlos Palma. Porque es el meollo de lo que vamos a entrar a conversar. Claro, porque lo que hay que decir que son demasiados ya los hechos muy puntuales que indican que hay una cierta laxitud o que hay fenómenos de corrupción. Que algo está pasando. Y esto es bien transversal, ¿eh? Porque, a ver, no dejemos de recordar lo que pasó con los municipios. A ver, si aquí hay casi un 50% de los municipios donde hay causas judiciales por malversación de fondos. Está el caso de Vitacura con Torreal. O sea, no nos olvidemos de eso. O sea, porque se dice, vamos a hablar de corrupción. Y los municipios como que se guardan una bolsa. No. Lo que está ocurriendo en estas causas judiciales de los municipios son causas relacionadas con presuntos delitos de corrupción. Y decimos presuntos porque todavía no hay condena. Pero esto también ha escalado a otra esfera. Entonces, yo no sé si hay más información, ojalá que eso sea, pero hay mucho más fenómenos visibles de indicios de corrupción en nuestro país. Y si esto no se asume ya de una manera seria, y asumirlo de manera seria es con drasticidad, o sea, porque podríamos llamar a cualquier autoridad, a cualquier político, y ¿qué es lo que van a decir? Caiga quien caiga. Mira, esa palabra, ese dicho, al final de tan manoseado no sirve de nada. Aquí nos han prometido caiga quien caiga y no cae nadie, o caen muy poco, o caen los chivos expiatorios escogidos para ser chivos expiatorios. Hay un problema severo en Chile de un aumento de la percepción de corrupción. Y muchas veces la percepción, y eso no lo puede negar ninguna autoridad, porque eso es lo que la ciudadanía siente. Pero muchas veces la percepción de corrupción está directamente ligada al fenómeno del aumento, no de la corrupción. Yo creo que como tantas cosas no estamos siendo nuevamente los lesos, y la principal responsabilidad es de la autoridad, es dar lo mismo de qué gobierno sea, si son parlamentarios de oposición o de gobierno. Es transversal esto, yo insisto, es un problema del Estado de Chile, no del gobierno. Y mientras más no hacemos los lesos, el fenómeno tiende a crecer, a consolidarse y a comprar voluntades, porque si la corrupción es eso, lo hace o a través del dinero, de la compra o a través del amedrentamiento, todo lo mismo, comprar, captar voluntades. La percepción que uno tiene es que estamos llegando atrasados a todos estos grandes debates y a todas estas grandes encrucijadas del Estado de Chile. Pasó con el fenómeno de la delincuencia, del crimen organizado, bueno, y la corrupción está absolutamente ligada a lo mismo, y por lo tanto hacerse el leso o mirar hacia el lado es, digamos, simplemente alimentar un fenómeno que después se va a hacer mucho más difícil de combatir. Sí, pero yo creo que, mire, la política es necesaria. Los políticos son necesarios para el desarrollo de países democráticos o países como nosotros los conocemos en Occidente. Es necesario justamente tener estructuras. El problema son las reglas para esa estructura, y cuando esas reglas son saltadas, evidentemente es donde se genera el descollo, que es lo que estamos viviendo, y no hemos, o tal vez siempre lo fuimos tan corruptos, y lo que pasa es que ahora hay más mecanismos también para denunciar. Las redes sociales, el anonimato, o sea, ustedes no saben la cantidad de denuncias que llegan al teléfono, y le agradezco enormemente, de personas que confían en BioBio y que nos escriben correos electrónicos contando cosas de las que nosotros sacamos, como hoy día, por ejemplo, lo que usted puede ver del conservador al Ministerio Público, el cambio laboral de la esposa del diputado Raúl Leiva del PS.
que nos llegan de ustedes. Y yo creo que eso ayuda a ventilar. Pero el problema de esto, que es lo que el tema de fondo de hoy, es bueno que el ministro, el presidente de la Corte Suprema, haya dado este paso de conformar esta comisión de ética para poder revisar los casos que involucran. ¿Por qué? Los que son abogados lo saben. La importancia del derecho, la importancia del rol de la Corte Suprema para que esto no se desbande es clave. Y si la Corte Suprema o alguno de sus miembros se ve involucrado dentro de estas redes, ya sea marido, esposa, el que sea, el amigo, el mejor amigo, el compañero de universidad, esto tiene que ser analizado, investigado y llegar a fondo. Yo insisto que hay fallos que a mí en lo personal me parecen extraños. Perdónenme a los ministros de la Corte Suprema, me parecen raros. Raros en el momento, raros por las argumentaciones, raro por lo que ellos sacan. Y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y que probablemente se han visto afectadas por criterios, cambios de criterio que llaman, son muy dudosos, y yo creo que algo pasa. No sé si está en una UCI como otras instituciones del Estado, pero algo está pasando en el Poder Judicial y todos sus componentes. Pero, ¿sabes? Yo creo que hay un fenómeno que, no sé la palabra anterior, pero que es bien de fondo. Es una cierta tolerancia hacia la corrupción. Yo creo que más allá de los discursos, digamos, el caiga en caiga, ¿no es cierto? En la práctica, en los hechos, ¿qué es lo que hay? Hay una laxitud respecto a estos fenómenos. Totalmente. Se dejan pasar, se considera que quizás no son tan importantes. Y ese primer paso de bajar la guardia, ¿por qué eso es, no es cierto? Bueno, sí, mira, pero si un amigo necesita esto, es un favor, ya. Pueden haber muchísimas excusas. Esa bajada de guardia, el primer paso para que se pudra el sistema. Y cuando tú dices, claro, los políticos son, y los partidos políticos son absolutamente imprescindibles en democracia, pero también tienen una tarea que hacer. O sea, frente a todas las preventas que tiene el mundo político, tienen una tarea que hacer. ¿Y sabes cuál es la primera? Sacar a los deshonestos de sus filas. Ser firme respecto a los ladrones que tienen en sus partidos. A ver, partamos por eso. Porque si los partidos políticos permanentemente están con este discurso, incluso moralista, pero en la práctica no son capaces de ser drásticos con quienes, en principio, transgreden sus normas o sus principios, bueno, no hay mucho más que hacer. Entonces, esta laxitud que se ve respecto... Mira lo que ha pasado, por ejemplo, con todos los casos de corrupción que se han visto involucrados políticos. Hay actitudes distintas. Algunos han sido drásticos, es cierto, y hay que reconocérselo. Otros hacen los lesos. Sí, pero mira, la actuación, solo para terminar, porque es bueno ejemplificar que no estamos hablando de un supuesto de que estamos ahí en la estratosfera. No, bajemos a la tierra. ¿Dónde está la querella de Gendarmería de Chile? ¿Dónde está el ministro Luis Cordero que obliga a Gendarmería a querellarse contra él? Personas que hoy día son imputados y que se alude que son delincuentes. Es lo que nos ha dicho la Fiscalía en una red que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿O es que acaso la Gendarmería está espoloneada por organizaciones dentro de ella? ¿Tanto le cuesta al jefe de Gendarmería, al coronel Urra, presentar una querella en contra de quienes mancillaron el honor de muchos gendarmes que se levantan todos los días para ir a ganarse el pan? ¿Tanto les cuesta? Bueno, a ver, lo hemos dicho mucho. ¿Qué les pasa? Néstor, lo hemos dicho. Gendarmería está en la frontera. Gendarmería está en la frontera. Convive con la delincuencia y por lo tanto ahí hay que ser firmes, pero muy firmes, para atacar cualquier indicio de corrupción. Es la frontera, Orlando, del Estado con el crimen organizado. Que lo que voy con mencionar a Gendarmería es que las instituciones no se destruyen porque alguien desde adentro denuncie corrupción que está pasando, sino es cómo quienes están a cargo de las instituciones en el momento justo de la historia responden como deben responder. Así es como se han echado grandes instituciones que tenía este país y que por la falta de esos políticos, porque al final se transforman en políticos quienes las dirigen, de meter debajo de la alfombra, lo han destruido todo. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.